Hablar del mexicano es hablar de una serie de características que hemos ido adoptando a lo largo de nuestra historia, desde lo que precisamente sería la conquista, de lo que sería nuestra historia prehispana al respecto pues, de nuestra cotidianidad, pues son algunos de los elementos que han fundado el que nosotros nos identifiquemos y sobre todo que hayamos creado una serie de mitos, símbolos y sobre todo algunas idiosincrasias, algunos arquetipos, como le diría Jung en ese sentido, de cómo es que debemos de ser cuando somos mexicanos. Y algunas de estas cuestiones pues son bastante notorias porque seguimos teniéndolas bastante integradas en nuestra cotidianidad. Una de ellas tiene que ver con ese tema del malinchismo. Muchas veces nosotros solamente por el hecho de ver a una persona de otro color diferente, con un idioma diferente, con un origen diferente, le damos muy bien la bienvenida. De hecho, desde la conquista nosotros veíamos a los españoles, veíamos a todas las personas que venían de otros lados con estas dádivas y con este asombro, lo cual ahorita lo podemos ver en términos académicos, en términos turísticos, en fin, en diferentes cuestiones. Lo cual fue y va marcando el hecho de que siempre sentimos y tenemos ese mito, esa observación de que lo hecho en otra parte o lo que es originario de otra parte es mucho mejor de lo que es en la región. Lo cual puede matizarse en diferentes sectores, lo cual ya hay una reapropiación en el mexicano, en el diferente dinámica, en diferentes cuestiones hasta artísticas, en donde ya se está dando más peso a la mexicanidad. Sin embargo, todavía tenemos de repente esa tendencia. Otro elemento que nos va marcando como mexicanos, pues es la parte en que nosotros siempre tendemos a sentirnos sometidos, siempre sentimos esa parte de que el otro es más grande, es más fuerte, es más inteligente que nosotros. De hecho, esto se marca mucho en el ámbito del mexicano, es decir, de los hombres, en un machismo recalcitrante en donde está la idea principal de que el hombre siempre tiene que poder y ser el más poderoso. Y esto precisamente genera que tenga conductas bastante de sometimiento hacia los demás y que hay que decir otra característica del mexicano es que de repente somos bastante habladores, somos un tanto mentirosillos en ese tema en cuanto a que siempre exageramos las cosas, siempre buscamos salir avantes y siempre queremos salir bien fregones, como bien dicen como tal. Y es en ese término en donde pues no se quiere dejar sentir sometido, no se quiere ver menos, no se quiere dejar en falta y pues eso lleva a temas como el albur, la violencia en cierto sentido y otros elementos como los chistes también. En fin, para no cerrar esta cuestión de que el mexicano solamente es estas partes, me gustaría mencionar una última y es que somos bastante familiares los mexicanos, somos bastante gregarios y eso nos hace ser bastante equipo, nos hace ser personas que de alguna manera nos congregamos, nos apoyamos y nos ayudamos. Para muestra por los terremotos que han sucedido en Ciudad de México, en donde fuera de la rapiña que pudo haberse desarrollado, pues hubo precisamente esta gregariedad. Bajo estos términos podemos identificar que se puede hablar mucho del mexicano y que de alguna manera es importante pensarnos y repensarnos en nuestra idiosincrasia y nuestra cotidianidad.